Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Compacto Económico. 10 minutos de tendencias de los sectores cooperativo y empresarial. Acompáñanos. Cooperativa San Lorenzo retribuyó la responsabilidad de sus socios con el sorteo de importantes premios. Hay una maravilla la cantidad de socios premiados. Porque esto, la cooperativa de San Lorenzo ya nos tiene acostumbrado, ¿verdad? Que cada año una cantidad de premios como estamos viendo acá para premiar un poco la puntualidad y la confianza que le tienen a nuestra cooperativa, ¿verdad? Es una manera también de nosotros devolver en alguna manera la confianza que ellos nos tienen. Entonces con premios fabulosos, ¿verdad? Claro. Unos premios fabulosos que ya le tenemos acostumbrado. Socios de la cooperativa Capiatá acceden a un crédito especial para inscribir a sus hijos en el Instituto de Arte La Candelaria. Actualmente tenemos 12 docentes, todos profesionales con títulos otorgados por el Ministerio de Educación y Ciencias. Y en total tenemos 205 alumnos, ya sea en la modalidad de danza y en la modalidad de música. Ellos acceden a un crédito, ¿verdad?, otorgado por la cooperativa. Comienzan a ver en el mes de marzo hasta el mes de diciembre, o sea que 10 meses dura el pago de su crédito. Es un crédito especial para ellos. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tu parabrisas? Con el seguro de automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. Además de servicios financieros, Coopersan vela por la salud de su membresía. Nosotros apuntamos actualmente en la parte no financiera, tenemos sedes sociales, tenemos convenio uso laboratorios, estamos teniendo también el lanzamiento de elementos post-hospitalarios, ya sea silla de rueda, muleta, andadores, de tal forma que el socio pueda venir a llevar el nombre de su familia, ya sea su abuela, su tío, su primo, pero va al nombre del socio, de tal forma de que esos gastos que siempre ya es muy abultado no sean más. Entonces, una vez que utilice todo, eso puede devolver y si hace necesidad, si la necesidad persiste, se le transfiere al socio al precio de costo. La cooperativa Credibil nos explican cuál será el foco de trabajo de este año. En 2023 la idea es justamente obtener la línea de crédito AFD, algo que justamente está proyectado hace mucho tiempo por el socio de la cooperativa. Ya accedimos a una línea comercial de AFD, estamos a un paso de lograr justamente la línea para la primera vivienda, un pedido muy importante de todos los socios de la cooperativa que venimos trabajando hace mucho tiempo. Y creemos justamente que este 2023 vamos a estar cerrando con eso, que está algo pendiente, ya que la cooperativa Credibil Limitada a llegar a ser tipo A. Eso fue justamente uno de los primeros pedidos que hicieron los socios y estamos trabajando fuertemente para que se dé esa posibilidad. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión. De esos que están en todas.
Socios que te ayudan a llegar más lejos, de los que acompañan todo el camino, de los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria, socios de tu vida. Te presentamos Sweet Victory Fit Kate, emprendimiento dedicado a la producción de alimentos saludables. Cuenta con 5 productos actualmente, que son los muffins de vainilla, muffins de chocolate, brownies, galletas de avena con mermelada, galletas de avena con chispas de chocolate. Todos estos productos son elaborados de manera artesanal y sin conservantes, sin azúcares agregados, por lo que puede ser consumido por personas que están realizando algún tipo de dieta bajas en calorías o que simplemente quieren cuidar su alimentación. Lo que a mí me diferencia de la competencia es la venta mayorista, ya sea para reventa, si es que por ejemplo hay entrenadores, dueños de gimnasios, centros deportivos, o para personas que quieren consumirlo también, porque estos productos se pueden conservar en la heladera o inclusive como son frescos, pueden ser congelados también. En la nota te contamos las propiedades que ofrecen los jabones artesanales de la emprendedora Amanda Meili. Para empezar, los jabones tenemos de dos tipos, los que son de glicerina que llevan un proceso y los que son todo a base de aceite que llevan otro proceso, demoran mucho tiempo más. De café tenemos de cinesia, tenemos de rosa, tenemos de zanahoria y azafrán, todos con diferentes propiedades. El de café activa la circulación, entonces ayuda muchísimo a la parte de celulitis y reducción, eliminación de grasa, que es para abdomen y muslito. El lavanda actúa para pieles sensibles, con eczema, quemadura de sol, las mismas propiedades que el que es de aloe vera, por ejemplo. El de cacao es un nutritivo intenso, tiene muchas propiedades por los minerales que contiene el cacao y actúa también como un limpiador, como un exfoliante suave. Dimo es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las aguas del río Paraná fluyen con fuerza y se unen al río Paraguay, Dimo une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa Dimo y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. Dimo nos une. Unite a Dimo. Que gente que emprende, hoy conocemos los productos que ofrece María Ángela Artesanía. Vendemos artesanía en cuero, termo, guampa, bombilla, también las ropas, blusa para dama, vestidito para nena, para varoncito, chombita, camisita y todo lo que sea cuero. Tenemos nuestro artesano que tiene su taller y que nos proveen sobre pedido, le hacemos los pedidos. Nosotros estábamos en la calle Palma hace más de 30 años, pero por la pandemia dejamos de irnos al centro porque murió el centro. Ahora estamos en nuestra casa. Somos de La Maré, avenida del pueblo, casi río Ñacundave. Hasta aquí una nueva edición de Compacto Económico. Te invitamos, si quieres saber más del sector cooperativo, a seguirnos. Prensa Coop-Pay. Gracias y buen resto de jornada.